Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso grupo de Facebook Discos Volt, associado ao nosso canal de YouTube Discos Volt. Hoje vamos até aqui ao país ao lado, a Espanha, conhecer Manolo Sánchez, um aquarofilista com muita experiência, muitos anos de aquarofilia, muitos anos de discos, um criador. Vamos daí, vamos conhecê-lo. 13. Olá Manolo, tudo bem? Todo bien, Fabio. É um prazer ter aqui o Manolo Sánchez hoje. O Manolo Sánchez é um aquarofilista com muitos anos de experiência, tanto na aquarofilia como nos discos. Manolo, começa por te apresentar, dizer há quanto tempo estás na aquarofilia e em especial aquí nos discos. Hola, me llamo Manolo, vivo en Valencia, España. Llevo 29 años en la acuariofilia. Mis comienzos fueron porque mi profesión es cristalero y yo pues hacía acuarios para muchos compañeros y de ahí nació mi afición. Es más fácil para ti hacer los acuarios, ¿no? Sí, todos los acuarios que tengo los he hecho yo. Oh, muy, muy bueno. Manolo, ¿cuántos acuarios tienes en tu fish room y cuántos litros de agua? Ahora llenos, tengo 17 acuarios, unos 3.000 litros aproximadamente. Okay. Manuel, fala-nos un poco de tu agua. Que é o mais importante, né? Colocas água diretamente de grifo, utilizas água reposada, de osmose, nos explica como se faz. Bueno, os explico. Aquí en Valencia el agua es muy, muy mala. Es muy dura, tiene una conductividad en microsiemens sobre 1400, es muy, muy alcalina, y tenemos problemas con algunos acuíferos, porque estamos en una zona de regadío que se ha utilizado mucho abono y los acuíferos han sufrido mucho por esta causa. Por lo que yo utilizo dos sistemas, uno de agua del grifo, para las crías sobre todo, pero pasado por un equipo de sedimentos y de carbón activo. Y otro sistema por osmosis inversa. Cada uno va a un depósito y luego los acuarios se llenan automáticamente. Eso luego lo enseño. Ok. Manolo, diz-me, neste momento estás a criar discos? No te he entendido. Se neste momento estás criando discos? Ah, no, la cosa es que estamos empezando un proyecto nuevo. Sim. Y hemos tenido todas las parejas intentando forzar, incluso quitándole puestas, para que no criasen. Ahora, hoy ha puesto una pareja de red cover, que es Ok. la primera vez, pero por las baterías que están detrás de mí, están montadas hace 20 días aproximadamente. Empecé a meter peces, las parejas, hace 5 o 6 días solo. Ok. ¿Cómo seleccionas tus casais, tus parejas? ¿Cómo seleccionas? Las parejas suelo tener o un acuario grande, donde un acuario más bien comunitario, donde intento ver qué parejas o qué machos y hembras tienen más afinidad, o bien si tengo que comprar fuera de casa, ya compro machos y hembras e intento forzar las parejas. Siempre es mejor que las parejas se hagan por sí solas, pero muchas veces no es posible. Ok. Me diz uma coisa, tu solo crias ou solo juntas parejas de discos de cativeiro, ¿De? de híbridos? Ah, sí, yo actualmente sí, híbridos, solo. No quiero entrar en controversias, pero yo no soy muy partidario de la cría, bueno, de la cría no, de la captura de animales salvajes, sí porque sí. Okay. Y considero que ahora habrá algunos grandes criadores que necesiten renovación de sangre y demás, pero actualmente en los cois, en las carpas y muchos más peces se utilizan cría entre híbridos y no es necesario ir y capturar. Sé que en el Amazonas pues hay gente que se dedique a la captura y es un medio de vida. No quiero decir que no tengan que utilizarlo,
pero considero que hay mucho animal, mucho disco y muchos criadores como para tener que ir a forzar la captura, porque para que un animal llegue a nuestra casa hace falta capturar y que mueran muchos. Sé que hay gente que los captura, como Santa María Disco, sí, que hace muy buen trabajo. Sé que son serios, hacen una selección lo menos invasiva posible, pero aún así yo considero que tenemos híbridos de sobra como para no tener que ir a la captura. Entonces, en mi opinión, ¿eh? Não está nos teus planos a fazer criação de discos selvagens? No momento não. Não, não, não. Olha, que alimentação dás aos teus discos e com que frequência? Eu alimento meus discos com pienso de vários fabricantes, las mezclo toda. Considero que el alimento en pienso de los fabricantes es bueno. Detrás de él hay un gran trabajo de investigación y de tratamiento, pero para no dar solo una clase de pienso a mis peces, la mezclo de varios fabricantes. Mezclo de Trópica y de Tetra. Hago una mezcla. Y después les doy una papilla que me hago yo mismo, papilla casera. También les doy congelado, Artemia y Larva Blanca. Ok. Manolo, imagina que tenemos dos pequeños discos y hermanos. Uno solo come comida seca, granulos, escamas, y otro solo come papilla. ¿Crees que uno crecerá más que otro solo debido a la comida? No, yo creo que, bueno, teóricamente, cuando pasen de un año a dos años, los animales tienen que crecer por su genética, pero la alimentación y el medio donde están también influye, igual que a los humanos. La papilla, si es una papilla que uno prepara y sabe qué alimentos pone, que son frescos y naturales, es una garantía. Pero el pienso también tiene un equilibrio. Pero es como todo, nosotros tampoco sería bueno alimentarnos solo de, no sé, de alimento liofilizado, sí, okay, o alimento con vitaminas añadidas y demás. No quiere decir que no pudiéramos alimentarnos, pero es más natural el alimento fresco. Pero a la larga, sí, pueden crecer. Si los dos se mantienen sanos, los mismos cambios de agua y demás, y el alimento, la cantidad de alimento es similar, sí, terminan por crecer más o menos igual. No se pueden mantener discos solo con pienso. Ok. Manolo, cuéntanos un poco sobre la cuarentena y desparasitación que lo hace a tus peces. Bien, yo a mis peces cuando los recibo, lo que hago es recibirlos con un poquito de sal, ¿vale? Ok. La sal hace que el animal no luche contra el sistema osmótico del agua. El disco que vive en agua dulce, uh-huh, está constantemente luchando para que el medio en el que vive, que es el agua, no se introduzca dentro de él, no le invada. Por eso muchísimo de su energía la utiliza para eso. Okay. Cuando nosotros le ponemos 1, 2 o 3 gramos de agua, digo de sal, en el agua, la densidad del agua aumenta y el sistema osmótico se reduce, por lo que esa energía que el animal está utilizando para que el agua no se introduzca dentro de él o por sistema osmótico, lo puede utilizar para su sistema inmunitario, ¿vale? Por eso yo siempre que recibo animales, lo recibo con 2 gramos de sal gruesa sin yodo en el agua. A la hora de desparasitarlos, de principio no les doy nada, okay, porque no sé si el animal tiene o no tiene parásitos, o tiene más o tiene menos, okay, ¿vale? Quiero ver su reacción. El disco, a diferencia de otros peces, es un animal que, aunque la gente piensa que es un pez muy delicado, yo considero que no, al contrario. Sí. Si está bien cuidado, bien alimentado
y con los parámetros que debe y con cuatro o cinco pautas, es un animal que nos avisa, nos dice si está enfermo, si no está enfermo, si tiene parásito, no tiene parásito, si está más a gusto, si está menos a gusto, con lo que tenemos un tiempo de maniobra. Por eso yo a los animales cuando los traigo no los desparasito. Cuando llevan unos días en casa, que veo que el pez está sano y no necesita mucho tratamiento, sí que en la papilla, cuando empiezan a comer de mi alimento, les introduzco mebendazol y metronidazol en la papilla, en dosis no muy altas, pero sí se lo doy. Si el animal está a gusto, está en un medio cómodo, puede convivir con parásitos. De hecho, en la naturaleza convive con miles de ellos, Sí. pero su sistema inmunitario es capaz de lidiar con ellos o de pelear con ellos. Solo en el momento que les bajan las defensas es cuando esos parásitos intestinales que de tanto hablamos de ellos se pueden apoderar del disco. Hay otro parásito que la gente está hablando mucho de él, que es el Datilovirus o Gyrodactylus, Sí. que son parásitos de la piel y de las agallas, pero no suele matar a los adultos, a los alevines sí. Y los externos, como ya lleva esos 2 gramitos de sal que les hemos puesto, ayuda a que no les perjudique mucho. Si hace falta, sí que los desparasito o los trato contra alguna enfermedad. Pero si no, de momento no. No porque todo el medicamento o todos los productos que metamos en el acuario no es lo mismo que nosotros que no lo tomamos y lo procesamos Okay. o lo digerimos. Ellos conviven con él. Entonces no es bueno. Yo soy de los que cuanto menos producto químico en el agua, mejor. Okay. Manolo, y para conápedo de potasio, me explica un poco cómo utilizas. ¿Puedes nos explicar cómo se hace la solución madre de pregnato de potasio y cómo se aplica en discos? Sí, yo utilizo una fórmula para que no haya ningún problema, porque circulan distintas clases de formulación, que la gente quema los peces y demás. El permanganato potásico es un gran oxidante y un desinfectante del agua. El agua de la red que nosotros bebemos contiene en muy pequeña cantidad, pero contiene permanganato potásico, aparte de otros químicos, evidentemente. Okay. Y yo hago una fórmula para que esté bastante controlado, ¿vale? La fórmula siempre es la misma. 2 gramos de permanganato potásico en medio litro de agua de osmosis. Eso se mete en una botella opaca para que no se oxide por fotosíntesis, por la fotosensibilidad, la luz. Y se puede mantener durante 4 o 5 meses. De esa solución añadiremos 1 mililitro por litro del acuario. Okay. Si son juveniles de más de 4 o 5 meses o adultos, utilizaremos esa dosis entre 40 y 60 minutos, siempre observando al animal y con buena aireación. Una vez terminado el tratamiento, añadiremos 4 mililitros de agua oxigenada para neutralizar el permanganato y utilizamos 4 mililitros por cada 10 litros de agua del acuario. O sea que en un acuario de 100 litros pondríamos 40 mililitros de agua oxigenada. Y después, a los 10 o 15 minutos, haríamos un cambio del 50% del agua. Okay. Otra cosa que no te he dicho, antes de utilizar el permanganato potásico es interesante que se limpien paredes, el perlón y demás elementos del acuario, porque se degrada rápido con la materia orgánica. Me dice una cosa, Manolo, ¿y cuándo se debe utilizar pregnato de potasio y con qué frecuencia? Se puede utilizar para cualquier problema de la piel. Okay. Cualquier ectoparásito o parásito de las agallas se puede utilizar el permanganato. Hay grandes criadores que utilizan de vez en cuando el permanganato para limpiar también el exceso de patógenos en el circuito de agua.
las tuberías, filtros y demás. Y después en las crías, en el día 14 aproximadamente, que es cuando el parásito ha hecho su ciclo de vida, suele atacar a las crías, ¿vale? Si los padres han estado previamente tratados, no tendrían por qué tener las crías tampoco. Pero si no, las crías hay que darle. Pero a las crías se utiliza media dosis, de la que hemos hablado antes, y solo 30 minutos. Okay. Podemos repetirlo a los cinco días y después a los 10 días. Con ese ciclo mataríamos al Datirogyrus, al parásito de las agallas. Ok. Manolo, a compramos discos de diferentes criadores, ¿qué prevención, tratamiento haces para prevenir los ataques bacterianos y la transmisión de parásitos? Yo, como te he dicho antes, no, yo primero los observo antes de hacer ningún tratamiento de parásitos. Yo no creo mucho en el ataque bacteriano que hace un año, dos años, tres años, está muy de moda hablar de los ataques bacterianos. Sí. Es más fácil que ese problema que tiene la gente es porque los criadores o los grandes criadores utilizan sistemas de desinfección en sus acuarios por los cuales los animales tienen menos defensas, utilizando ozono, utilizando ultravioleta. Con esos sistemas, el animal, su sistema inmunológico no lucha casi contra los problemas de bacterias, porque no las tiene. Entonces, no tiene por qué luchar. Cuando nosotros los traemos a nuestro acuario y los introducimos en nuestras aguas, no es que haya un ataque bacteriano porque caen bien las bacterias del criador a la nuestra, sino que el pez, muchas veces que traemos nosotros, no sabe defenderse contra ellas. Okay. Por eso es importante, siempre que se introduzcan peces nuevos, utilizar esos 2 gramos, 3 gramos, 1 gramo, gramo y medio aproximadamente de sal. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que todos esos patógenos que hay en el acuario se apoderen del disco. Pero yo siempre soy partidario, como he dicho antes, de observar antes de tratar. Sí, la sal es buena al principio porque hace que el animal toda su energía la utilice para defenderse de las bacterias o de los parásitos, de todos los patógenos que hay en nuestros acuarios, que siempre hay muchos. Ok. Manolo, otra pregunta. Perdono aquí a todas las personas que van asistiendo a nuestro vídeo por mi porteñol. Yo no hablo español, sí, como sabe, mas para que Manolo me comprenda un poco mejor, yo voy me esforzando. Manolo, en un acuario que ha estado enfermo durante algún tiempo, debido, por ejemplo, a una contaminación cruzada constante de parasitas, de varias cosas, ¿qué le aconsejas? Que discófilo, acuariofilista, comece todo de nuevo y con un grupo de discos todos juntos, nuevo, o que cure y que consiga, ¿haces que posible? No sé si no, yo en un acuario he estado durante mucho tiempo enfermo o ha tenido muchos problemas. Lo mejor es empezar de nuevo. Yo le recomendaría una cosa: vaciar el acuario por completo, secarlo y utilizar agua oxigenada. Es un producto, el agua oxigenada no es como la energía que luego deja residuos, pero es un gran desinfectante. Entonces, con un pulverizador, una vez seco el acuario, se pulveriza todo el acuario y se deja secar. Después de seco, se limpia con agua normal y corriente y ese acuario, teóricamente, ya no debe de tener ni parásitos, ni bacterias, ni demás. ¿Vale? Porque se ha secado y durante 8 o 10 días, luego le hemos tirado el agua oxigenada y después lo hemos vuelto a dejar secar y a enjuagar. Los filtros, yo sí que recomendaría limpiar bien las tuberías con agua primero, después con agua y agua oxigenada o bien permanganato potásico. Okay. Y dejarlos al sol, toda la materia filtrante, tenerla al sol.
El sol nos va a aportar los rayos ultravioletas que van a desinfectar todo en superficie, pero como lo vamos a poner, extender todo al sol, va a estar expuesto y va a estar expuesto y va a estar desinfectado. Una vez seco y expuesto al sol durante 5 o 6 días o 3 o 4 días, y ya puede empezar de nuevo tranquilamente con un grupo de peces sin ningún problema. Ok, gracias. Manolo, ¿qué hacer para mantener nuestro disco libre de parásitos? Como te he dicho, es muy difícil mantener a los peces exentos de parásitos. Habría que hacer, hay tratamientos que están haciendo algunos criadores en Europa que sí que están consiguiendo tener los peces libres de parásitos. Sí, déjame juntar las dos preguntas, porque la pregunta siguiente también viene en este sentido, que se habla mucho de criadores alemanes y no solo, que tienen discos sin parásitos. ¿Qué opinas de esto y cuándo tenemos discos sin parásitos con tanta frecuencia? Bueno, hay una tendencia a intentar tener peces libres de parásitos, ¿vale? Sería muy bueno tener discos libres de parásitos. La cosa es que los parásitos no viven solos en los discos, viven en las coridoras, en los ancistrus, en los tetras, en las plantas que traemos, etc. Exactamente. Otra cosa es que tuviésemos un espacio estéril, un acuario limpio, sin nada, solo con discos, sin plantas, sin piedras, sin troncos, sin nada. Se podría conseguir a base de antiparásitos, permanganato y demás desinfectantes. Podrías conseguir con formol y otros productos que hay, podré tener peces libres de parásitos. Pero es un esfuerzo muy grande para el aficionado común, ¿vale? Y además con gran mortalidad en los peces, porque todos esos químicos pueden hacer más daño a veces que beneficios. Los grandes criadores sí que están haciéndolos, porque para ellos es un negocio, no es una afición. Entonces, tener una infección de parásitos en sus instalaciones es perjudicial. Las crías crecen más lentas, hay mucha mortalidad y demás. Pero sigo diciendo que teniendo peces con 4 o 5 pautas, que luego si quieres las aclaramos, okay, con nuestros discos, pueden tener algún parásito, pero no tiene por qué ser tan grave. No, ¿cómo te diría? No es tan trágico, ¿eh? No es tan trágico el tener que nuestros peces convivan con los parásitos. ¿Por qué? Porque son capaces de hacerlo. Okay. Lo que tenemos que intentar es que el animal esté sano, no tener una sobrepoblación. Bueno, si quieres, mira, decimos las pautas que yo creo que cualquier aficionado a discos debe de tener, y a partir de ahí ya, si surge alguna pregunta, la contestamos, ¿vale? Okay, mira, vale. Yo para un aficionado que quiera empezar con discos, lo primero es no tener miedo, y lo segundo, paciencia, ¿vale? Sí. El disco, como te he dicho antes, es un pez que te avisa, y es duro, aunque muchos digan que no, es muy duro. Sí, es un sin animal duda, sin duda. Que todos hemos tenido muchas clases de peces, y un día dice, uy, hay un tetra muerto, otro tetra muerto, un anfistrus muerto, una coridora muerta. ¿Por qué? De la noche a la mañana, sin decir nada. Un disco puede tener odinium, que te avisa a piel. Puede tener problemas de agalla, te avisa para respirar la superficie, parásitos, deja de comer, ectoparásitos, se arruga, se esconde y te da margen de maniobra, ¿vale? Por eso el disco es bastante duro. Ahora, ¿cómo podemos evitar que nuestros peces caigan sistemáticamente en enfermedades? Lo primero, no sobrepoblar los acuarios, hacer cambios parciales de agua, una alimentación equilibrada, no excedernos en el alimento. Los que tenemos hijos, yo a mis hijos, cuando eran pequeños, no les daba comida como un pavo, sino que tienen que tener su crecimiento natural. Si el disco no crece en un año y tiene que crecer en dos, pues crecerá en dos, pero crecerá sano. No, si hacemos una sobrealimentación, les vamos a fastidiar el hígado.
y van a tener problemas nutricionales. Cuando tengamos que meter peces, uno de los consejos es intentar todos al mismo tiempo. También es verdad que hay gente que no tiene capacidad ni a lo mejor económica o de ocasión de conseguir todos los peces al mismo tiempo de la clase que él quisiera. Pues entonces hay que tener una cuarentena. Okay. No quiere decir que los peces de fuera vayan a estar enfermos, pero todos los cambios que se hagan dentro del acuario, los discos lo van a sufrir. Son animales gregarios, pero marcan su territorio, son cíclidos, con lo que hay una jerarquía, hay el más fuerte y el más débil. Mientras que esa jerarquía, todos los peces dentro del acuario lo tengan claro, no tienen por qué enfermar, ¿vale? Vale. Lo que no podemos hacer tampoco es cambiar los objetos de sitio, porque ellos tienen sus territorios, ¿eh? Y todos los peces, todas las plantas, todos los troncos que van a introducir dentro de nuestro acuario, es un riesgo, siempre es un riesgo de comportamiento social entre ellos. Con lo que, si tenemos que meter peces nuevos, deberemos de pasar una estricta cuarentena. Una cuarentena es no tener 5 días a un pez, no, tenerlo 30, 25, 35 días. Ver que está sano, que está fuerte, que se alimenta, que cuando vayamos a introducirlo dentro del acuario, el animal esté suficientemente fuerte como para no sufrir, ¿cómo te diría yo?, el abuso cuando llega uno al instituto nuevo, ¿vale? Hasta que encuentre su sitio. Si esas pautas se siguen, la primera es que no tienen que enfermar los peces, no tienen por qué enfermar. Si alguno enferma, pues lo trataremos e intentaremos tratarlo fuera del acuario. El acuario, cuanto menos químico y mantengamos mejor el equilibrio biológico, siempre mejor para nuestros peces. Ok, muy bien, fue muy claro. Manolo, otra pregunta. ¿Qué es la más importancia para ti en la hora de elegir un disco? ¿La forma, lo tamaño, la color, lo padrón? Como el color y el patrón es algunas cosas que van a gusto de cada cual, ahí no nos podemos meter. Para mí lo más importante es la forma. El tamaño tampoco, porque el tamaño ya cogerá su tamaño. La forma del disco, que sea lo más redondo y lo más equilibrado entre altura y anchura, que vemos que sea homogéneo, que no tiene ningún defecto en las aletas ni en el cuerpo. Eso es lo más importante, la forma. El color, ya te digo, es una cosa que cada uno le gustan más azules, más rojos. Okay. La librea puede ser más bonita. Pero sobre todo, un pez con buena forma siempre será un pez bello. Okay. Manolo, ¿cuál es, en este momento, para ti, cuál es mejor pez disco? ¿Asiáticos o europeos? Ahí también... Hay todo. Ahí hay peces europeos de una gran calidad. Hay peces asiáticos de una gran calidad. Los asiáticos son grandes criadores, no vamos a decir que no, son grandes, sí, grandes criadores de animales. El problema es que a Europa no llega realmente los mejores peces, por así decirlo. Se quedan muchos en Estados Unidos y en Asia. Aquí sí, nos llegan buenos peces. De hecho, hay exportadores que están haciendo gran trabajo. Ornacua, que está cerca de vosotros, sí, sí. Francisco, está haciendo un gran trabajo de traer peces asiáticos y peces de buena calidad. De hecho, yo aquí tengo algunos que él me ha traído muy buenos y de gran calidad. Europeos, tenemos grandes criadores. Stocker, Pivorowski, Antonello Greco en Italia... Son grandes, grandes criadores de peces. ¿Y cuáles son los mejores? No te sabría decir. Hay peces buenos en Asia y peces buenos en Europa. Grandes criadores y grandes peces y muy bonitos en Europa. No hace falta irse fuera, pero tampoco tenemos que negarnos al comercio asiático, porque tienen muy buenos peces, ¿eh? Okay. ¿Cuál es tu variedad de disco favorita? La mía, el checkboard.
Okay. Manolo, me dices una cosa. ¿Qué es más rentable, comprar un grupo de discos pequeños o un grupo de discos grandes a larga duración? No en luego en primer momento, más una vez que los pequeños tenemos que alimentar muchas rocas de agua. ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión es si algún aficionado quiere empezar y quiere poner un grupo de discos, adultos del todo, no. ¿Por Okay. qué? Porque aparte es muy, de ser muy caro, Sí. un pez adulto le cuesta más acostumbrarse a nuestra alimentación y a nuestro trato. Yo aconsejaría, para empezar con un grupo, de peces de no menos de 5 o 6 centímetros, porque igual que los niños... Hasta que llegan a 5 o 6 centímetros pasan todo, la varicela, la rubeola, los mocos, los cortipas y demás. De Eso todo. es lo más costoso, pero un disco de 5, de 6 centímetros, de 6 a 9 centímetros o 10 centímetros es ideal. Tiene un precio razonable, Sí. ya empezamos a ver la forma que va a tener el animal, la librea a lo mejor no, pero la forma sí, sabiendo de cuáles son sus progenitores, vamos a saber el color y la librea que va a tener, pero ya podemos ver si ha crecido bien por la relación del tamaño del ojo, la forma que tiene, por lo que yo sí recomendaría peces entre 6 centímetros y 9 centímetros, un grupito a lo que pueda coger la gente según su acuario, para mí es lo ideal. Okay. Manolo, existe una teoría reciente que yo he oído hablar, que si compramos un grupo de discos todos iguales, no sé cómo se dice en español, lonado libre de discos en cardumen, se torna más homogéneo. ¿Es verdad? Por ejemplo, yo tengo un cobalto, un Pigeon Blood, y ellos se espallan por lo acuario. También andan juntos, mas a quien diga que si lo compramos un cardume, un único cardume, todos de Blue Diamond, que lo nado libre por el acuario es más posible de cardume. Bueno, vamos a ver. Realmente el disco sí que es un animal de cardumen, ¿vale? En su hábitat natural, siempre que no esté reproduciendo, nada en grandes grupos. ¿Por qué hay la teoría de cuando todos son iguales, nadan todos juntos? Yo creo que la teoría no es porque sean todos iguales. Al disco le da igual que uno sea amarillo, que otro sea rojo, que otro sea verde, que otro sea azul. Okay. Lo único que pasa es que cuando tú compras todos de la misma clase, todos se han criado juntos, todos vienen de la misma procedencia, todos suelen ser hermanos, por lo que van juntos. Esa es mi teoría. No porque un disco rojo vea un disco azul y vaya por otro sitio, no. No Okay. porque ellos, ¿cómo te diría yo? Ellos, a ellos creo que les dará igual el color que tenga cada cual. De hecho, una hembra turquesa se junta con un macho pigón Sí. y un red melón se junta con un amarillo, no Sí, tiene nada que ver. es verdad. Pero cuando si tú vas a una tienda o a un criador y le dices, dame un grupo de 12 discos de ese acuario, que están todos juntos, se han criado todos juntos, y yo creo que es más eso que sean todos de la misma variedad. Yo sí que considero que estéticamente, en un acuario comunitario, Sí. el grupo de discos, si es todo de la misma variedad, estéticamente... y visualmente es más, si no más bonito, más estético. Sí, esa también es mi opinión en este momento. Manolo, sé que tú también crías altuns, ¿cierto? Sí, crié hace 2 años y medio a Altun. Lo que pasa es que, como te he dicho, mi agua es de muy mala calidad. Okay. Lo que yo tengo una lesión de espalda. Vale, por eso mis acuarios casi todos se rellenan solos, se cambian solo el agua para no tener ningún esfuerzo. Y cuando yo los crié, utilicé agua de lluvia. Okay. Vale, fue una temporada que llovía bastante
Entonces yo tenía claro que una de las, de lo, como has dicho tú, una de lo, las cosas más importantes es la calidad de agua. Sí. Yo no puedo tener gran calidad de agua con el agua que tengo, por mucho tratamiento que le haga, por mucha bacteria que yo añada, por mucha filtración de osmosis, el agua sigue viniendo muy tratada químicamente, ¿vale? Y es de muy baja calidad. Baja calidad para los peces, para el ser humano viene preparada, pero porque sí. nuestro sistema es distinto, nosotros la alimentamos, ellos conviven con ella. Claro. Entonces utilicé agua de lluvia de buena calidad y conseguimos hacer 6 puestas viables de los saltos, ¿vale? Okay. De las cuales las 2 últimas puestas fueron las más, con más cantidad. Pero aquí en Valencia es muy difícil. El altún para mí es un pez también muy bello y sí que es recomendable, no recomendable, pero dentro de los escalares del Pterophyllum, más que de escalares, Pterophyllum, hablamos de Pterophyllum, puede convivir con el disco. Esta sería mi próxima pregunta, que era, ¿qué opinas sobre mantener altus con discos en el mismo acuario? ¿Es posible? No hay ningún problema. Sí. No compiten por el alimento. Okay. El que tenga discos y altum se dará cuenta que viven vidas paralelas. No es como el escalar normal, Pterophyllum escalare. No es agresivo, no es competitivo. Come, si los ves comer en un acuario con discos, comen a la par, como si fuera otro disco más. Okay. Pero no compite con él, no lucha con él, no es agresivo. Y es muy majestuoso al lado del disco, porque además adquiere un disco de 18 centímetros o de 16 centímetros al lado de un altum de un tamaño similar. Es estéticamente muy bonito. Un escalar, por mucho que crezca, no se va a hacer como un disco nunca. Okay. Y no enferma, un altum no enferma, no le va a transmitir ninguna enfermedad. Un Pterophyllum, un escalar, enferma más que un altum. Ok. Manolo, ¿cuántos años puede vivir un disco? Y en tu caso, ¿cuál fue el disco más antiguo que has tenido? Yo el disco que más tiempo he tenido fue un turquesa fondo rojo. Yo he tenido varias épocas en mi vida que he tenido que dejar por culpa de familia, trabajo, traslado y demás. He tenido 2 o 3 altibajos dentro de la afición, por lo que he tenido que dejarla en 3 ocasiones y luego retomarla. A mí el disco que más me duró fueron 8 años. Pero tengo compañeros que han llegado a tener 10 años, pero más antes que ahora, ¿vale? Ahora hay una tendencia de engordar a los peces por el hecho de engordarlos. Sí. Hacerlos crecer y crecer y crecer y crecer a base de alimento, cambio de agua, alimento, cambio de agua. Eso estropea a los animales. Esos animales no creo que ninguno llegue a superar 6 años de vida. Pues. Con una alimentación normal, unos cambios normales de agua y no abusando de cambiarlos de acuario y demás, sí, 8 o 9 años, un disco puede vivir a gusto. A lo mejor no es fecundo, porque ten en cuenta de que la genética del disco, aunque nosotros veamos ahora que cambian de color y demás, la genética pura tarda miles y miles y miles de años, cientos de miles de años de cambiar en un animal. Los discos no son anuales en su hábitat, pero no son los que más altos están en la cadena alimentaria. Son animales que se los comen otros depredadores en el Amazonas. Sí. Por lo que su tiempo de vida tampoco tiene por qué ser muy largo. Okay. ¿Vale? Aunque te pueda durar en la naturaleza 5 o 6 años, pero la mayoría, 2 o 3 años en naturaleza, no viven mucho más. ¿Por qué? Porque son pasto del resto de los peces que hay en el Amazonas. Sí, hay muchos más agresivos que ellos, aunque pensemos nosotros que no, pero sí. Sí. Muy, muy predados por pirañas, por todo. Sí, sí. Mucho, mucho. De hecho, las rayas que ellos sacan es por estrés
y por mimetización. Sí, sí. Las pirañas no necesitan mimetizarse en el entorno. ¿Por qué? Porque son grandes depredadores. Pero todo el animal que cambie su librea cuando está nervioso, ese es pasto, ese es alimento de otros. Manolo, estamos casi terminando. Ya hablaste de este asunto, mas para terminarmos, ¿qué recomendación darías a una persona que quiera empezar a tener disco? Pues que no le tenga miedo, ¿vale? Es un animal, como he dicho, y según mi opinión, duro. Si no se abusa de las pautas que hay que seguir, es un animal que se puede tener mucho tiempo y disfrutar de él. Le aconsejaría que tuviese el acuario muy maduro, que no tenga nada de prisa, nada de prisa, que tenga mucha paciencia y si puede introducir los peces todos al mismo tiempo, mejor, ¿vale? Que no abuse del exceso de temperatura y ni del exceso de alimentación. Que el animal crecerá cuando tenga que crecer. Si al año un disco crece hasta los 2 años sin ningún problema. Después sigue creciendo, ¿eh?, a partir de 2 años, pero más a los anchos como nosotros, que nos ponemos más redondos. Pero a la hora de crecer, hasta los 2 años sigue creciendo. Las hembras menos que los machos, porque a la hora de hacer puestas, gastan muchísima más energía al poner huevos que el macho a fecundarlos, claro. Pero siguen creciendo hasta los 2 años. Que no tenga prisa, sobre todo que no tenga prisa. Y que no haga cambios en el acuario. No haga grandes cambios. Y el acuario maduro y una alimentación equilibrada tendrá discos para tiempo y sin ningún problema. Sin ningún problema. Es un animal, un pez muy duro. Ok. Manolo, por último, ¿cómo ves el mercado de los discos en España y en el mundo? Si en España, ¿cómo está? Muy loza, tienes muchas lozas vendiendo, lozas como se dice en España, tiendas. ¿Tienes muchas tiendas en España vendiendo discos? ¿Cómo está el mercado en España? El mercado en España está volviendo a coger un ritmo de crucero, ¿vale? Ha pasado una mala temporada. Porque las tiendas no han sabido, bajo mi opinión, hacer el cambio moderno de la antigua tienda física de barrio, que antes habían muchas, a las tiendas de gran comercio y el comercio online. Okay. ¿Vale? Ahí ha habido un problema, pero las tiendas están, por así decirlo, poniéndose las pilas. Están coordinando la tienda de barrio y el trato directo al aficionado con la comunicación por los medios de internet, Facebook, WhatsApp, Instagram y demás. Las mismas tiendas están introduciéndose, por lo que el contacto con aficionados de otras zonas también se da. Y yo creo que empieza a coger un ritmo bueno. De hecho, hay tiendas que están preocupándose también de traer animales de calidad. ¿De calidad? Hace tiempo que no veíamos. Aquí hay algunas tiendas que han estado de tiempo, como Discus Vigo, Pascua en Madrid, pero otras tiendas están emergiendo con gran fuerza y con gran preocupación. Peixos en Valencia, Sevilla Discus, están preocupándose en traer animales de gran calidad y están haciendo un gran trabajo y la afición está retomándose gracias a todos ellos. ¿Por qué? Porque se están empezando a preocupar de traer animales de calidad y en muy buenas condiciones. Yo creo que sí, hay grandes profesionales en España, grandes empresas, ICA es una gran empresa española con mucho poderío. Sí. Luego en vuestra tierra hay grandes importadores como Santa María, sí. Santarén, Víctor Hugo, Francisco Carballo, están haciendo grandes trabajos y aunque no sea España, pero bueno, estamos todos en la península ibérica, sí. Y sí, las tiendas empiezan a cambiar su chip. Ha habido un tiempo en que han estado luchando mucho contra la modernidad de la afición.
pero últimamente ya se están poniendo en orden y empiezan a coger una buena marcha. Yo creo que va a empezar a funcionar mejor la afición. Muy bien, Manolo. Hola, para terminarnos, ¿puedes mostrarnos tu pecera y explicarnos un poco de tu nuevo proyecto y mostrarnos un poco de tu acuario? Sí, bueno, va. A ver, no sé si puedo girar la cámara. Sí. Así que A ver, después girar posible. la cámara. Aquí, aquí. Vale. Listo. Mirad, mira, antes hablábamos. Estos son unos disquitos jóvenes que me mandó Okay. Francisco ¿De desde Ornacua? Ornacua. Okay. Sí, unos Raflexia, que cuando estuve en su casa visitándolo me hicieron. Vi que eran de calidad, y unos Leopard albinos. Aquí tenemos unos Altum que he adquirido en la tienda de Peixos, Valencia, de un criador que se llama Simon Volker, alemán, muy bueno, de los que eran mis reproductores. Aquí tenemos, no sé si se ve mucho, unos Altum, Altons, ¿vale? muy Hay bonitos. crías mías, hay alguno mío, que está con también una pareja de turquesa Tiger, de un criador italiano que se llama Antonello Greco. Okay. Aquí tenemos dos parejas de Altun, que aunque no me preocupe mucho de su agua, pues aún los tengo. Y estos de la izquierda son crías mías de hace 2 años y medio, y estos son sus padres. Fíjate en el tamaño del cono y en el tamaño del Altun. Son Medirán fantásticos. unos 35 centímetros. Mira qué aleta tiene. ¿Eh? Muy ¿La bonitos, mira. ves? ¿Vale? Aquí tengo, como mi mujer dice, peces arrastrados, unas coridoras y demás. Aquí tengo unos súper rojos, muy bonitos. A ver si hace alguna pareja. Aquí ves los depósitos que te decía antes. Este depósito es de agua del grifo Okay. y este depósito es de agua de osmosis. Okay. Con un sistema de tuberías que está aquí detrás, bueno, aquí igual se ve mejor, ¿vale? Se Sí. rellenan mediante unas boyas que yo tengo, Okay, ¿ves? boyas. Unas de agua del grifo y otra de agua de osmosis. Okay. Las tengo reguladas para que me den en cada acuario el agua que me interese. Si te fijas, todos mis acuarios tienen unos filtros internos. Como te he dicho antes, Los haces tú, ¿eh? yo era cristalero, Pues aunque sí. ahora estoy jubilado, era cristalero. Todos los acuarios tienen su filtración interna. Okay. Es como un zoom, pero está interno, ¿vale? Aquí Okay. tenemos un grupo donde para ir formando las parejas o los animales que no están, bueno, no están bien, no, que no coinciden que estén en un acuario. Los tengo aquí todos juntos y aquí pues vamos formando sus parejas y demás. Tenemos unos loricáridos. Este es mi acuario de cuarentena, que tengo ahora cuarentenando a unos jovencitos. Okay. Y este es el nuevo proyecto, Oh, ¿vale? perfecto. Okay. ¿Vale? Aquí están las parejas y aquí estarán en su día, bueno, en su día, dentro de poco ya para Las las crías. crías. Okay. Sí, aquí tenemos 8 acuarios, aunque es el mismo acuario, son dos acuarios, digamos, divididos en cuatro cada uno, por su sistema de drenaje, que es este tubo de aquí, baja por aquí. Va por aquí y va hasta un zoom que tenemos aquí, Okay. ¿vale? Tiene en la parte izquierda, aunque no se ve por detrás, hay esponja, un calcetín para el residuo. Luego tenemos un sistema de canister o K1, la filtración muy, muy buena. Aquí tenemos biológico y esponja. Y aquí tenemos pues, la forma de retorno. Las Unas bombas. hojas de gatapa, unos pequeños filtros para cuando estén criando, una media con turba y la bomba de retorno. Ahí tienes los grifos y estos son los. Esto es una pareja de War Butterfly. Esta es una pareja de vídeos también muy chula de Antonello Greco. Aquí tenemos una pareja de Chetboard, aunque la hembra está en el otro lado porque creo que tiene ganas de poner. Aquí otra pareja muy bonita. Muy bonita. Aquí. ¿Shakespeare? Esta es muy jovencita. Esta es una pareja que se ha forzado, ¿vale? Es un Okay. macho y una hembra, los dos con muy buena forma. Y la tenemos aquí a ver si sale el amor. Aquí una pareja de turquesa y un cobalto.
Aquí un Snai Skin de un criador suizo muy bueno también. Una hembra de cobalto. Y aquí una pareja, que es la que ha puesto hoy. Ahí no sé si llegará a ver. A ver si podemos verlo. Se pone el macho delante. Pero tienen una está lista, de para ver. Una apuesta ahí. Esta es la primera apuesta que han hecho en este nuevo proyecto. Y bueno, aquí irá lo mismo. Un filtro, un zoom, cuatro acuarios interconectados entre las crías. Y ese es el nuevo proyecto. Me dice una cosa. Yo he visto un vídeo tuyo que tú tienes agua de zombificador, de que chupa la agua de ambiente para dentro del acuario. Sí, mira, es este. Espera, a ver. ¿Esta agua es buena para los acuarios? Es este, ¿ves? ¿Sí? Le he puesto, para no tener que vaciar y constantemente, tiene aquí okay. La manguerita esta que va al mismo acuario, este acuario. Más ¿esta agua es buena para el acuario? Explico. El agua de los aparatos de aire acondicionado no es buena. Okay. ¿Vale? No es buena. No es buena, no. ¿Por qué? Porque lo que hace es extraer la humedad del ambiente. Pero al mismo tiempo que extrae la humedad, extrae grasas, a los ambientadores, el humo del tabaco, etc. Okay. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay ni ambientadores, ni tabaco, ni grasa, ni nada. Okay. Lo único que hay es la humedad que genera el agua que evapora. No es una humedad sucia, por así decirlo, es una humedad constante, grande y prácticamente agua pura. De hecho, yo tengo este sistema así, año y medio o así, y no había ningún problema. Ok. Manolo, te estamos perdiendo. Claro que no es lo mismo. Este agua, dime. Estaba diciendo que a internet estaba cayendo, más tarde, ya está buena. Que no es lo mismo este agua que la de un aparato de aire acondicionado convencional dentro de casa o en una vivienda normal. No es sí, lo mismo, ¿eh? Sí, claro que no. Manolo, te has visto terminado. En mi nombre, creo te agradecer mucho ter aceptado lo convite para que en Portugal te conozca más, porque ya es conocido por tus vídeos, por tu trabajo, más en mi grupo yo Chris y fiz cuestión de tenerte lo master, como te llamo en España, y mucho obrigado y gracias por convite, por te aceptado mi convite. Gracias a ti, Fabio, por la oportunidad de intentar comunicar a los aficionados mi experiencia y mis pensamientos. Me imagino que, como en todo, habrá gente que piense igual que yo y habrá otros que no. Estamos claro. En esta afición para aprender. Yo aprendo todos los días, desde el más novato al más profesional. Hay detalles que hacemos por costumbre que te das cuenta que a veces hay otros detalles que puedes aplicar a tu forma de trabajo. Claro. Hay que apoyarnos unos a otros y cada uno encontrar su sitio, las tiendas su sitio, el aficionado su sitio, los importadores su sitio y los criadores su sitio. No hay que tener una guerra, hay que apoyarnos y cuanto más nos enseñemos unos a otros, más grande será la afición. Sí, más grande será lo estaremos obvio. Todos mucho mejor. Un saludo desde Valencia, España, a todos. Grande abrazo, Manolo. ¿Todo bien? Ora, obrigado a todos por terem assistido a mais uma conversa com. Desta vez foi com Manolo Sánchez, um grande, grande, grande aquariofilista espanhol, o mestre, como lhe chamam em Espanha. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos ao nosso grupo, subscrevam o canal, partilhem este vídeo. É muito importante para que o nosso projeto do Já Conversa continue a existir. E já sabem, boa semana a todos e boa aquariofilia.